Hello guys, welcome back to my channel. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Hola Voz Natural y Única. Y hoy deseo hacer una revisión, un review, dándole mi punto de vista de este tipo de botellita de la compañía de Nano Baby. Esta compañía pues fue un genio al crear este tipo de botellas porque ayudó muchísimo a que mi bebé pudiera nutrirse y no se confundiera al alimentarse a través de mi seno y a través de esta botellita. Muchas mamás pensarán, ay, pero no puedo hacer esto porque eso va a confundirlo, entonces no voy a poder nutrirlo a través de mi seno. Bueno, te digo que a mí no me pasó eso. Eso me ayudó muchísimo y hasta ahora yo todavía sigo amamantándolo y todavía sigo usando estas botellas también, y así que no hemos tenido ningún problema y él sigue creciendo, y así que yo se lo recomiendo. Ahora, lo que tengo en esta bolsa pues sería los 4 biberones, ¿verdad? Un recipiente para el agua caliente. También los 4 tetes que se ajustan al biberón, también los 4 covers, y también tiene 2 para ajustarlo de pump, y también tiene 2 pacifiers, que significa los tetes que son plásticos y son muy buenos, de verdad. A mí me encantaron esos tetes. Y también tiene lo que es las tapas de cada botella. Así que son muy buenas, de verdad. Si ustedes leen las instrucciones muy bien de este producto, no vas a tener ningún tipo de problema. Yo no lo tuve, así que yo se los recomiendo al 100%. Punto número 1, quisiera dejarles saber que esta botellita tiene una forma de, como pueden ver, como un seno. Y es muy bueno también porque tiene como un fondo, no es completamente recta, sino tiene como un fondo. Y este fondo lo que ayuda es que esta parte aquí fina ayuda a que la leche se enfríe rápido o se calienta rápido. Eso es lo bueno, porque eso ayuda a que la leche no pierda sus nutrientes y también que no acumula bacterias al enfriarse o al calentarse. Eso es buenísimo. Así que ayuda muchísimo a que los nutrientes no se pierdan. Lo bueno también de este, no necesitas hervir para calentar. Cuando el niño tiene hambre y está llorando, pues lo más rápido que esta compañía creó fue coger agua de la pila, ¿verdad? Caliente, tú coges y lo depositas dentro de este recipiente y entonces pues pones la botellita ahí o en la botella o en el plástico y mira, eso lo va a calentar rápido y así no tienes que pasar mucho tiempo para darle la leche al niño. Me ayudó a no tener reguero en mi nevera, ni en el freezer, ni en la parte de abajo. ¿Por qué les digo? Mira, esto es muy esencial y me ayudó muchísimo a que el freezer no estuviera regado, ni que la nevera estuviera tampoco desorganizada. Fíjate, es muy bueno, así que yo se los recomiendo. Las bolsitas son muy gruesas y ayuda a que no se pierda sus nutrientes también, y se pueda la leche se pueda calentar de lo más rápido y también enfriarse también. Ayuda también a que tú puedes traer tu leche con otro tipo de máquina. Yo usé esta máquina. Esta máquina fue la que me dieron a través de mi seguro. Así que si ustedes le dieron uno a través de su seguro aquí en los Estados Unidos, pues tú lo puedes conectar con este tipo de artículo y lo vas a poder disfrutar. Así que yo usé los pomos de la pompa y también usé
y también lo ajusté con estos pomos. El lavado es sumamente fácil porque tú lo puedes quitar todas las partes de lo más rápido, sencillo, y entonces tú lo puedes coger y lavarlo manual o lo puedes poner dentro de la lavadora, súper fácil, y después tú lo pones para atrás, lo presionas y le echas la leche y se lo das al bebé. Así que sumamente fácil y no requiere de mucho trabajo y también es sumamente buenísimo. Estoy enamorada de este artículo. Ahora, el costo. El costo varía. Hay diferentes tiendas que tienen diferentes precios. Pero si tú vas a la tienda de ellos directamente, tú vas a recibir muchos descuentos también, que ayuda muchísimo. Créeme que no te vas a arrepentir. Ahora, sí quisiera hablar de lo de la bolsita que tengo aquí parada. Esta bolsita ayuda muchísimo porque esta bolsita, cuando tú tengas que ir a la calle y necesitas llevar tus biberones, pues lo que hace es que tú le puedes poner el plastiquito que con un gel que tiene adentro, tú lo mantienes frío, ¿verdad? En el freezer. Lo pones adentro de esa bolsa, y lo pones dentro de ese zipper, pones las botellas adentro y entonces tú te vas para la calle normal, sin ningún tipo de problema. Y entonces después la leche ni está ni muy fría ni muy caliente, está como tibia y está a buena temperatura para dárselo al bebé. Así que eso es sumamente buenísimo. Yo no pude comprar todas las cosas porque ya yo tenía varias de estos artículos, los tenía de otra compañía. Así que no me hizo falta. Pero si usted quisiera tenerlos todos de la misma compañía, puedes hacerlo. Y de verdad que se lo garantizo al 100% que son buenísimos. Sumamente buenos. Y es fácil. Y a mí lo que me encanta es que el niño desde que nació, siempre le ponía sus manitos para que él aprendiera a agarrar, y él aprendió a agarrar su biberón desde temprana edad. El bebé y yo estamos sumamente contentos con este producto. Ah, y también mi esposo también, porque él lo usó muchísimas veces. Espero que este video sea de mucho beneficio para ustedes, espero que les gusten, así que espero verlos en el próximo video. ¡Chao!